Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¿Sabes que tiene que estar en la casa? Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por RadioLabChile.cl. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo programa de Emprendedores en Línea acá en Radio Lab Chile, la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Le damos la bienvenida a Patito. Buenos días, Pato. Buenos días, Mike. ¿Qué pato? ¿Ah? ¿Cómo está ahí? Bien, con alto ánimo, porque es viernes por fin. Por fin, ¿qué te toca hacer hoy día viernes? ¿Estar en la casa o salir a trabajar? No, voy a estar acostadito con mi pareja. Ah, ya. Mire qué lindo, cochino nomás. Está bien, ¿eh? Está bien. Un poquito de Netflix a regalonear. Netflix, la excusa del Netflix. No, el Netflix es una excusa. No, si lo vemos. ¿Sí? ¿Ah, lo ven? Sí, vemos Netflix. Bien, amigos, día viernes ya 19 de julio. Más de la mitad del mes. Ya se nos viene septiembre. Para mí fue muy corto, con mis vacaciones. Sí, 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 sentí que fue corto, pero en fin. Así que vamos hoy día ya como lo hemos hecho meses anteriores y como ya está instaurado en este programa, no solamente hablamos de emprendimiento, no solamente hablamos de asesorías y de todo eso, sino que también nos importa destacar el patrimonio nuestro que tenemos acá en Chile. En la parte cultural, para darle los datos, dónde puede ir este fin de semana, por ejemplo, dónde puede ir el resto de vacaciones con los niños. Todo eso lo vamos a hablar con nuestra queridísima amiga Sari Santiaguina, que ya está acá. Bienvenida, Sari, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Michael, por la bienvenida. Feliz de estar acá en Radio Lab Chile, en esta sección de patrimonio chileno, para poder hablar un poco de las noticias del patrimonio y de todo lo que va ocurriendo. Sí, pues si no solamente es trabajar, la gente también tiene que salir a conocer nuestro entorno patrimonial. Sí. Eso es importante. Sí, sobre todo ahora que muchos están con las vacaciones de invierno. Exacto. Y a veces uno no sabe más o menos qué hay para poder salir y como que no se informa mucho. Entonces, acá nosotros tenemos la información para todos los emprendedores y amigos y amigas que nos escuchan. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo yo te he visto con harto movimiento? Sí, ha habido harto movimiento. Hace poco estuve... fui... Como asistente, hubo un seminario el sábado recién pasado, en el 13 de julio, en el Museo Histórico Nacional, en donde hubieron exponentes como Leonardo Mellado, como Luis Rojas del colectivo Rescata y otros más. Estuvo muy interesante, valió la pena levantarse un sábado temprano en la mañana para vivir todo eso. Se ganaron los de... Circuito de Patrimonio Industrial, que es un patrimonio muy poco abordado. Yo creo que son los únicos que lo abordan y va a haber una ruta patrimonial. ¿Ya? Que yo aproveché el tiro de inscribirme. Va a ser en bus por la comuna de San Bernardo, por San Eugenio, por la parte de Yungay Norte. Nos dieron, algunas personas recibieron libros de regalo este día, los que fueron. Ah, mira. Y yo, como ya tengo algunos de los libros, me regalaron una polera. Podría haberte traído un librito para haberlo regalado acá. Podríamos habernos... Ni siquiera me pude traer otro más para mí. Ya, pero te llevaste la polera. Sí, la polera. Genial. Y después la gente que vaya al recorrido también se va a poder llevar un regalo. Ah, ya, perfecto. O sea, va a estar bien entretenido ese tour. Bien, sí. Va a ser el sábado 27 el tour. ¿Sábado 27? ¿Se queda poquito? ¿La próxima semana? La próxima semana, sábado 27. ¿Y dónde parte? Parte en la comuna de San Bernardo. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama la villa, pero queda muy lejos. para poder ir para el interior. Ya, perfecto. Es como pasado el Hospital El Pino, así para allá. Así, oh, wow.
Ya, bueno, pero toda la gente que esté en San Bernardo y que tenga mayor acceso a... Claro, a pero yo... Hay varias personas conocidas de Patrimonio Chileno que ya se inscribieron, así que vamos a ver cómo llegamos. A ver cómo llegamos, ya, perfecto. Sí, pero de que llegamos, llegamos. Ya, Sari Sinfina, y con tu tour y todo movido, vamos a hablar de todo eso, porque no nos vamos tan rápido, si no se nos va a acabar el programa así como en 2 minutos. Oye, Patito, yo tengo una duda, ¿qué fue lo que me mostraste? Cuéntale, me pase. Paso. Volví a comer. Usted fue operado de apendicitis hace 2 semanas aproximadamente. Mire la gente. Oh, no. Ya está comiendo... Brownie. Torta, brownie y toda esa cosa. Y fue operado hace poquito de apendicitis. Este cabro se está buscando que lo operen de otro apendicitis que no existe, pero lo, igual. Es que es muy rico. Sí, pero el régimen, hombre, si te queda poco para terminar ese régimen. ¿Cuánto te queda? Ya está listo, se supone. Ah, se supone que está listo. Se supone, el médico me dio el alta, así que me dijo, puede comer cualquier cosa que no tenga ollejo. ¿Ya? Ni cosas con gas que te vayan a hinchar mucho. Son las únicas cosas que me prohibieron. Así. ¿Y que... no incluyó la grasa del brownie ni nada de eso? No sé. Esa parte no la preguntaste. No, prefería omitirla. Ya, perfecto. Cuéntame, Sari, hay una nueva colección en un museo llamado Museo del Carmen. Cuéntame un poquito de eso, porque para que la gente esté invitándola a ver, espérate, ahí... comentarios, dicen, Vane Ferlo, buenos días chicos, que tengan un lindo viernes, un abrazo para ti, Vane, un abrazo grande, ¿cómo van las cosas? Así que Vane Ferlo vende cositas ricas. Qué rico. Así que sí, tienes que seguir a Vane Ferlo en Instagram. ¿Cómo parten algunas de estas noticias que yo les voy a contar? Que nosotros, hay varias agrupaciones, una familia grande en un WhatsApp, ya somos 21. Ya. Y que hay distintas organizaciones y una de ellas es el encargado, un guía del Museo del Carmen. Ya, perfecto. Y él nos contó esta primicia, no la sabe casi nadie, a no ser que sean gente que son del grupo, de este colectivo de los amigos del patrimonio. Ya, perfecto. Que el próximo jueves 25 de julio a las 12 se va a inaugurar una nueva colección. Ya. Que se llama Guzmán Huatine. Que fue donada por Juan Guzmán Tapia y su esposa Guatine Dubrule. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que es arte precolombino y que nunca ha sido mostrado antes. Dice que incluye más de 100 piezas de las diferentes culturas que habitaron América y que fue iniciada por Juan Guzmán Cruchaga. Estará en la sala Precursores de Chile y no es algo... va a ser una exhibición de manera permanente. Va a ser permanente. Pero esa era una colección privada. Claro. Y ahora lo donaron. Lo donaron al museo. Qué impresionante. Lo donaron. Así que próxima semana va a haber una ceremonia. Y bueno, ya dicen que sobre todo la gente que esté de vacaciones de invierno deberían aprovechar ahí de... Bueno, desde ya y más adelante. Museo ir al museo. Está en Maipú, al costado del templo votivo de Maipú. Ya, perfecto. Y está abierto de martes a domingo, de 9:30 a 2:00 p.m. Uh-huh. Y de 15 a 18 horas. Los valores son súper baratos. ¿Cuánto cuesta ir? 500 pesos. No te puedo creer. ¿500 pesos ir a visitar el museo? 500 pesos. Los estudiantes y adultos mayores, 250 pesos. No. ¿Tú eres estudiante, Pato? No era. No, pero ¿eres o no eres? No. Paga 500 no. Entonces. El museo tiene igual, bueno, tiene dentro de todo una colección súper amplia, pero la mayoría de las obras que tiene de pintura son en comodato del Seminario Pontificio. Ellos tienen como todo eso, sabes que es como un préstamo que le hace el seminario a estos museos y tienen una exhibición de arte colonial y todo eso del Seminario Pontificio Mayor. Un dato. Es un museo maravilloso, a mí lo que me encanta de ahí, bueno, tienen también ropa de época. ¿Ya? Y tienen unos carruajes. ¿Ya? Una colección de carruajes es preciosa. Tienen mucho, mucho arte, pinturas, cosas muy históricas. Un rico patrimonio que posee este lugar, así que todos invitados a poder conocer este patrimonio. Así que a partir del 25, ya saben, tienen que ir a visitar el Museo del Carmen de Maipú. Ya, perfecto. Entonces, me acaba de entrar un virus al teléfono. Estaba buscando la página para darle un poco más de datos a la gente, pero me acaba de entrar un virus al teléfono, no sé qué pasó. Ya.
Bueno, pero en fin. Bueno, el Museo del Carmen, esto es Maipú, al costado del templo. Claro, está muy cerca del metro de la plaza. Ah, la plaza ya, perfecto. De Maipú. Ya, perfecto. Sí, pues sí, es poco, ahí se es ve poco la para allá caminando. Ahí, claro. Poco para allá. ¿Y el costado, a qué costado está? ¿Al derecho o al izquierdo? Mano derecha. Mano derecha, ya, perfecto. Ya, sí. Entonces, y la gente, y la entrada es barata, y puede llevar a los niños, enseñar un poquito de arte también, de todo lo que es, no solamente, o sea, claro, el concepto patrimonial, pero que vean las obras de arte, que vean las pinturas. Sí. Así, súper importante eso. ¿Qué más tenemos, Sari? Bueno, les tengo a los fanáticos del patrimonio nuevo, les tengo que contar una novedad. Algunos, no sé si todos lo conocen, algunas personas no, quizás por nombre, pero desde el 2017 que se viene realizando el O Santiago. ¿Ya? Entonces, lo primero que pregunta la gente, ¿y qué es el O Santiago? ¿Qué es el O Santiago? Así que bueno, esto que está a cargo de Soledad Díaz, ¿ya? Ya, que es la representante y la que ha traído y la que se mueve por todo este tema de Lo Santiago y nos ha contagiado a los demás, tiene sus versiones 2017-2018. Así es que la novedad es que se va a hacer sí o sí este año, tiene fecha 29 y 30 de octubre. Ya, perfecto. ¿Y qué es el Lo Santiago? El Open House Santiago es un evento de difusión de nuestra ciudad contemporánea. Ya. O sea, todo lo que está del 2000 en adelante. Ah, ya, perfecto. Durante un fin de semana al año, numerosas puertas de edificios y espacios abren sus puertas de manera gratuita. Es una invitación a redescubrir nuestra ciudad, sus historias, las personas, apreciar el valor arquitectónico, ingerir medioambiental. Sobre todo que no es cualquier edificio tampoco que se visita, sino que con su enfoque más moderno, medioambiental y de diseño urbano que contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, esto no nace en Chile, nace en la ciudad de Londres en el año 1997. Y se hace en más de 40 ciudades del mundo. Más cercanamente también se hace en Argentina. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuál es el énfasis de este año? La montaña y sus cerros isla. La montaña como uno de los elementos característicos del paisaje y la identidad de Santiago. Ya, perfecto. Algo hasta ahora no abordado, así que esto es una iniciativa. Eso lo hace como un tour. Que viene potente, son distintos lugares. Ya. Todavía no puedo yo dar más detalles porque ni yo sé todavía. Vamos a tener una reunión ahí. Ya. Me imagino que vamos a tener la exclusiva nosotros acá. Me imagino que estaré de jefa de algo, porque ya. No, estuve el 2017 y 2018 en el edificio Transoceánica. Ya. Como una de las embajadoras de O Santiago, como patrimonio chileno, así que. Me ha encantado los jóvenes comprometidos, los voluntarios, todas las personas que rodean a la iniciativa de O Santiago. Perfecto. Así que no, a veces el pago cuando no es dinero es súper gratificante y la gente apoya un montón esta iniciativa. Sí, todo voluntario. Todo voluntario. Todo voluntario, te regalan tu polerita y hay bitácora y... Ah, fascinante, pues próximamente nosotros vamos a tener una reunión, algunos, pero yo creo que este año quedaré sole, quedaré en la parte de coordinación. Ya, perfecto. Genial, para ahí estar ahí haciendo una pega un poquito más, con más responsabilidad todavía. Claro. Ya, perfecto. Entonces eso es lo que tendríamos dentro de pronto, que esto sería ya en octubre. Sí, pero ya está encima, si tenemos que... Ya está encima, oye, ¿cuánto? Se nos están pasando muy rápido los días. Muy los meses, ya estamos casi llegando a final de mes. Yo ya estoy programando todo hasta octubre, ya tengo cosas programadas. ¿Tiene agenda octubre ya completa? Ya tengo agendado, no, o sea, no completa, pero sí. Pero ya, con harta. Por lo menos lo que la gente se programa en plata, que son los viajes fuera de Santiago. Ya, perfecto. Oye, ¿sabes que yo estaba? Ahora pude meterme en la página de museodelcarmen.cl. Me gustaría poder destacar un poquito lo que hay, porque. Claro, uno habla del museo y mayores detalles no da, por ende la gente también, para que tenga una idea de que sí va, a lo que se va a encontrar. Y hay secciones, por ejemplo, está todo seccionado. Hay departamentos o salas específicas de
Y acá dice que hay documento histórico, por ejemplo, está la sala de documentos históricos. Me imagino que debe haber una cantidad de papeles ahí que no están en otra parte, por lo menos. Sí. Tenemos una sala de República, de Independencia, arte colonial, de textiles. Esa me imagino que es la que me dice. Esa tú. Es, sí, que está una al frente de la otra. Son como dos... ¿Ya? ¿Y desde qué época más o menos la ropa que tienen ahí? ¿De la colonia, me imagino? De la colonia, sí, como del 1800. ¡Guau! Wow. Para... Oye, el trabajo de conservación de esas prendas es delicado. No, es súper delicado. Es muy, muy bonito. Hay, no me acuerdo cómo se llama en esta, que hay una colección en el Museo de la Merced, ¿cómo se llama? Hasta, no me acuerdo el nombre, que son como unas peceras. ¿Ya? Que tienen una... No me acuerdo ahora el nombre del... Ya. Pero tienen también su colección de estas. Sí, porque tienen... Figuras coloniales. Imaginería colonial, carruajes, ¿hay carruajes también? Eso es lo que te comentaba, hay una sala de carruaje, me encanta. ¿Sí? ¿Y son muchos? Son como 6 por lo menos. Ya, pero tener 6 carruajes en una sala, sí, quiere decir que la sala es grande. Y hay uno de ellos que es un carruaje fúnebre precioso. No te puedo creer. Wow. ¿Y qué más tienen? Chile desde la colonia al siglo XIX. Ahí me imagino que hay una evolución de cosas, ¿no? Pero sobre todo yo he visto a las mujeres, les encanta este museo porque tienen la parte textil y algunos de los objetos tienen muchos abanicos y cosas. Ya, perfecto. Todo. Ya, es cosas una, con estilo. Tienen mucha riqueza. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces, porque ya estamos viendo, le estamos recomendando en este momento el Museo del Carmen, ¿cierto? Que está en Maipú. Hablamos del O Santiago. Sí. Y más o menos lo que va a hacer el O Santiago, bueno, mayores detalles no puedes entregar hasta que se hasta dé la autorización. Claro. Que me gusta eso a mí, oye. Como que tenemos la información, pero no podemos dar más detalles hasta que se autorice, es como misterioso. Me sí. gusta. La exclusividad. La exclusividad. Y me imagino que la Sari nos va a traer la exclusiva acá. Pero ya tenemos dos exclusivas, pues uno que se va a hacer y el otro cuál es más o menos de qué se va a tratar. Ya, perfecto. Así que obviamente, porque entre los cerros Isla, bueno, está el Santa Lucía, San Cristóbal, probablemente otros más. Estamos llenos de Renca. Ya, perfecto. Así que sí, bueno, pues también en la reunión están invitados los amigos del Tour Cerro Renca. Ah, que también ¿sí? están en el grupo de amigos de... Está ya. nuestro amigo Juan Carlos. Bueno, ya Renca no la lleva, porque ya el letrero del Renca la lleva, ya no está ya, pues. Dice Renca nomás ahora. Ah, claro, lo solo sacaron, Renca. Lo sacaron el resto, Renca la lleva. Mejor. No, pero ahí sí, los amigos del Tour Cerro Renca no solamente es como que van y hacen un tour, sino que dentro de ellos hay una preocupación medioambiental de fomentar o estar dentro de las iniciativas para limpiar también el lugar con muchos voluntarios. Porque sobre todo ellos mostraron ahí fotografías después del Año Nuevo, cómo quedó todo eso ahí. Sí, quedó la escoba. Sí. Oye, el otro día, te comparto porque te contaba fuera del aire, pero como que no me pescaste mucho. Ah, oh. No, te contaba fuera del aire que con mi hijo fuimos a la Biblioteca Nacional. Sí, yo había, tengo que ser honesto, hace años que yo no iba, muchos años, iba a estudiar allí. Y está harto cambiado. Hay hartas cosas interesantes también para ir a visitar. Está la exposición de televisión chilena. Yo vi las fotos donde estabas con tu hijo, así que no están ignorados. Sí, le mostré los lockers estos que ocupábamos, donde estaban las fichas bibliográficas. Y le dije, así era el Google de nuestra época, porque teníamos que buscar así... ¿Cierto? La ficha bibliográfica, te demoraba ahí un mundo a veces, y después la ficha, y le conté todo el procedimiento, tú la tomabas y se la presentabas a la persona encargada de biblioteca, que hay un mesón ahí al lado, me imagino que ya no ve las fichas, pero no. Se la pasabas y ella te decía en dónde estaba el libro y todo. O uno tenía que anotar los famosos tarjeteros. Exacto, los tarjeteros, exacto. Y anotar la ubicación. Exacto, y después partías para allá, después, a la otra claro. sala. Y el otro encargado también, no, sí, era todo un tema. Pero quedó fascinado, mijo. ¿Cuántos años atrás? No, harto, pues, o sea, no, pues yo no tengo problemas con la edad. Fueron tiempos bonitos, aparte que se disfrutaba. Y tenía una excusa perfecta para salir. Porque yo lo que me acuerdo de mis tiempos de juventud, acá al frente, muy cerca acá de la Radio La, que estaba en los jardines de la Biblioteca Nacional, el Bibliotren. Ya, yo ahí me pasé como de los 16 en adelante. Yo creo que fue de las primeras en inscribirme en el bibliómetro. ¿Ya? Así que yo era el único lugar donde también, aparte que tenían conexión a internet,
y te prestaban por media hora, pero uno le sacaba el jugo. Sí, yo buscaba una teleserie, nada que ver, bueno, iba a buscar libros, pero era donde veía las Amigas y Rivales, la teleserie, y ahí me buscaba ahí qué venía más adelante. Era como toda una aventura y era bonito, era como que te transportaba en el tiempo estar, pero ya no está el tren. ¿Se fue? Creo el tren. Que ya no está, pero después empezó a como a descontinuarse, a funcionar menos, a abrir menos días. Hasta sí, que, claro, porque todo hasta eso que fue, ya desapareció. Claro, después ya ahora todo el mundo tiene en el celular prácticamente todos. Ya. Internet. Sí, pues todos lo buscan por Google y a veces encuentran información bien falsa en Google también, pues, que no es muy fidedigna. No creen todo a Google. No, no hay que creerle todo ni a Google, ni a Facebook, ni al pato, a nadie. Oye, ya estamos en la hora de ir a una pausa musical. Los invitamos a seguir acá en compañía de Radio Lab. Esto es Emprendedores en Línea. Y vamos con un poco de música, Patito, y ya volvemos con más Sari Santiaguina aquí, que nos va a contar acerca de los nuevos tours que se nos vienen. Ya, pues. Ya, vamos. Sí. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea. No, todavía no voy al Da Vinci, pero voy. Ahora sí estábamos al aire. Bueno, son cosas que pasan en vivo, porque estamos en vivo y en directo a través de RadioLabChile.cl, de nuestra señal online y de nuestro Facebook Live, que usted lo encuentra como @RadioLabChile. Así, súper simple en Facebook, y lo puede compartir para que todos sus amigos emprendedores sepan de que estamos acá. Está muy fuerte el retorno, Patito. Se me está llegando hasta acá la voz. Para que todos sus amigos emprendedores sepan que hay una radio que los apoya, que les entrega información, que les da herramientas para emprender de forma segura y también que tengan un buen desarrollo y crecimiento personal. Eso es Radio Lab Chile. Ese es el concepto y nuestra consigna: ayudar al emprendedor, ser una compañía para el emprendedor. Me inspiré hoy día. Esto debiese ser como un spot publicitario para Radio Lab. Quedé inspirado. Digamos que sí. Ya, tú no me hables mucho, que no me gustó tu tazón. Ya. Es hermoso, perro, es hermoso. Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos con Sari Santiaguini. Vamos a seguir hablando ahora, porque ahora vienen los tours. Pero antes queríamos pasar el datito, porque yo me... Bueno, anduve por el Metro Quinta Normal y me di cuenta que hay una entrada para el Da Vinci Experience. Ya. Una exposición de Leonardo da Vinci allá también. Está en el Artequín. Pero cobran. No, entre una luca y dos lucas está la entrada. Pero absolutamente pagable. Sí, pues no, y buenísimo. Yo creo que una... Mira, cuando fui a la Biblioteca Nacional, un poquito más adentro tienen cosas de Da Vinci, tienen unos libros. Los libros de Da Vinci tienen parte de la muestra. Sí, antiguos, súper geniales. Por lo que yo leí, está dividida la muestra de Da Vinci. Sí. Hay unas cosas, como tú lo dices, en la Biblioteca Nacional. Hay otras cosas que están en el Metro Quinta Normal. Y ya lo máximo está allá en el Artequín. En el Artequín estaría lo máximo, ¿no? Tengo que anotarlo para ir. Quiero ir también. Hay que ir antes que termine la exposición, porque me imagino que tiene un tiempo nomás. Bueno, no tengo así como la información toda detallada, pero usted puede meterse a la página del Artequín o en Trekit también, que está acá la información. Y usted va a poder... bueno, Da Vinci, uno de los grandes genios de la historia, ¿no? Es decir, pues el material que tú puedas encontrar allá va a ser fascinante igualmente, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces, y sigue la exposición. Parece que es una exposición estable la de la Biblioteca Nacional Adelante Estudio, que es cortita, pero buenísima. Acerca de la televisión. Sí, de la televisión chilena, sí, esa me parece que está. Y hay otra exposición de Hágase la Luz, ahí mismo, que tienen una permanente. Bueno, son permanentes, pero como durante algunos meses, después las sacan, las van cambiando, ambas. Y lo bueno es que ahí la entrada es liberada. Yo la que vi fue el Hágase la Luz, lo encontré muy bueno. Sale con documentos antiguos. No, documento, y cómo fue la evolución de la electricidad en los distintos país, edificios de Santiago donde estaban estas compañías eléctricas. Exacto. Y cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad. Claro, y los artículos que tenían ahí para los teléfonos antiguos, ponte tú, que tenían dínamo. Teléfonos con dínamos, Pato. ¿Sabes lo que es el dínamo, no? Desconozco lo que él tiene. Dinamo era como una bobina que tenía una palanquita, ¿cierto? Que tú la dabas vuelta y eso generaba la energía. Y ahí tú podías hacer la llamada telefónica. Conocí los teléfonos que uno giraba para marcar el número. No, eso es súper moderno. Ahí partí yo. No, si yo no partí en la época de esos teléfonos, Pato. A lo que voy. Está contando lo que hay. Pasa es que somos personas con cultura, ¿cachai? Entonces este no, pues no sabe nada. No es que sea cultura, es que me gusta molestarte. Ah, ya. Cambia la taza nomás, cambia la taza. Ya, entonces hay como hartas cosas bien interesantes para la gente. Sí, entonces, bueno, y uno se enfoca en lo que le gusta en realidad, porque a mí como me encanta ver los registros fotográficos, tienen bastante. Sí, hay unos libros. De la fotografía antigua de los trabajadores, cuando estaban en el bienestar o en los consultorios que tenían para los trabajadores. Me encanta toda esa historia sanitaria. Hay unos libros, yo los vi unos libros bien interesantes con fotografía. Sí. Bien bonito. Así que nada, pues la gente, para que vaya a estos lugares a disfrutar. Y eso un rato. Es gratis. Pues. Y es gratis, es lo mejor de todo. Sí, es lo mejor de todo. Oye, ¿sabes qué? Esta sube y baja ya me tiene. El elevator speech. Ese es mi asiento, el elevator speech. Sube, baja, voy a terminar debajo de la mesa.
El próximo programa lo hago sentado en el suelo, mejor, Pato. Yo creo cambiamos las cámaras, me sale mucho más cómodo. Más cómodo y va a aparecer tu altura, así que da lo mismo. Ah, estamos con esa, estamos con esa. Te voy a quebrar el tazo. Ya, vamos, Ari, porque tú tienes actividades, tienes tour. Hay tour que ya se van a empezar a hacer. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es lo que se viene? Mira, se viene un nuevo tour por Barrio República. ¿Qué tiene un nuevo? Que se llama Experiencia Barrio República. ¿Ya? En donde no solamente vamos a visitar los exteriores. ¿Ya? Sino que vamos a... nos van a hacer desde el Museo de la Solidaridad una visita guiada especial para las personas. Así que ahí uno llena un formulario, son gente muy amable. Yo pedí una reunión porque me encanta, aparte de uno puede escribir un montón de correo y sí, estimado, claro, estimada, pero yo quería conocer a las personas que están a cargo ahí de las relaciones. Ya, perfecto. Así que hoy no, pero me recibieron súper bien, son gente muy amorosa y han sabido salir adelante tras el robo. Ya, perfecto. Entonces eso... ¿Qué les robaron? Bueno, los robaron algunas cosas de Allende y artículos y después los devolvieron. Ah, pero los devolvieron. Los devolvieron. ¿Intacto? No sé cómo, qué manera les habrán dejado una nota, no sé, pero... Hay algunos que están en restauración, pero la mayoría, así como el 90, ya volvieron. ¿Sabes lo que pasa? Que ir a robar algún tipo de patrimonio, algún tipo de artículo antiguo que tenga un valor patrimonial, insisto en ese tema, no tiene sentido. Porque aquí en Chile no hay quien te lo vaya a comprar. No, el valor solo, económico... Es solo por hacer un daño. Claro, entonces, exacto. Esto, más que debilitarlo y todo, se tiene que convertir en una fortaleza y en eso están... Ya, así perfecto. Que muy valorable todo lo que realizan. Y también nos conseguimos ahí con otro emprendimiento. ¿Ya? Uno nuevo que está en el sector, que es un bar que se llama Cuento Corto. ¿Ya? Así que la falencia que tenía en esta época del tour era que la gente salía con mucho frío del tour. Ya, perfecto. Entonces ahí ya está zanjado con eso, el lugar es súper... Ya te podías tomar un cafecito, un chocolate. Nosotros ya probamos, tuvimos que ir a hacer el trazado de ruta. Qué sacrificio, qué sacrificio. Así que tuvimos que ir a probar el café. ¿Y ahí qué tal el café? Es súper rico, porque sí. Café... No el... Café. No el que vende, no el de tarro. No es de tarro. Ya, café. Café. Qué bueno, un cafecito de grano. Ahí estábamos hablando hace poquito con un Patito del café. Le llevó máquina de café. Y el lugar es maravilloso. Tiene muchísimo espacio para poder recibirnos. Ya, perfecto. Así que la gente va a estar muy feliz. Así que ya estamos con los cupos casi, si es que... Bueno, a veces hay gente que se arrepiente, pero que... ¿Pero cuántos cupos te quedan para eso? No, como tres, por lo menos. ¿Como tres cupos? Tres o cuatro, sí. Wow. No más que eso. Regalemos uno. Ya. Hagamos una promo. Po. Ya. Regalemos uno. Sí. ¿Te tinca o no? Sí, pues sí me tinca. Ya, un cubo para el tour. Sí, de Experiencia República mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde. ¿Y cómo vamos a sortear ese... que te manden un correo o algo? ¿Cómo lo hacemos? A ver, que escriban por alguna de las plataformas. Ya. Y ahí vamos a hacer un sorteo, le vamos a ponerle numerito, 1, 2, 3, 4, las primeras 5 personas que escriban, y entre las 5 voy a sacar unos papelitos así. Ya, y hacer el sorteo. Claro, y ahí nos comunicamos por interno con la persona. ¿Eso en Patrimonio Chileno o en...? Puede ser las personas que están conectadas acá por... Es que ese es mi personal. Ese es mi Instagram personal. Es tu Instagram personal. Sí, mira, hagámoslo en tu Instagram. Pero recordemos que lo hagan diciendo que vieron el programa. Exacto, que vieron el programa de Emprendedores en Línea, así que te hagan ese comentario. Ya, decía, yo quiero participar, vi el programa Emprendedores en Línea, Radio Lab Chile. Exacto. Las primeras 5 personas que me inscriban y las vamos a regalar un cupo. Las primeras 5 personas que les inscriban al Instagram de Sari Santiaguina. ¿Ese? Al Patrimonio Chileno. No, Patrimonio Chileno, perdón. @ Patrimonio Chileno, las primeras 5 personas que le escriban, ahí le digan, yo vi Emprendedores en Línea y quiero participar, quiero ser parte de esto de Radio Lab Chile y quiero ir al tour y todo ese tema. Claro, yo les voy a responder de vuelta, estás participando, eres el número, me voy a hacer hasta el número 5. ¿No? Hasta el número 5, las 5 primeras personas que queden ahí en el comentario. Así que ahí la Sari va a sortear una ida al tour. Un cupo. Un así cubo. Que... Perfecto, ya, pues no. No, rico. Va a ser una súper linda experiencia. Es un barrio que tiene mucha historia.
y unas historias también que propias que hemos ido encontrando. Hoy estuve viendo, ¿era contigo o con Santiago Cityscape que estaban con una ruta o hicieron una ruta de mujeres criminales, algo por ahí? Yo hice la ruta de crímenes de mujeres. Claro, la ruta criminal de... Ya. ¿Y cómo te fue con eso? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, estuvo muy interesante. Cuando salí del programa, ¿ya? La vez pasada, el mes pasado, ¿sí? Me fui a investigar a la Biblioteca Nacional. Ah, perfecto. Y me fue súper bien. Ya. Y encontré un crimen, este sí lo puedo contar. Sí, dale, nomás. En el año 1994, cuando había una pareja... ella tenía 27 años y él 30 años y ella trabajaba, ay, a lo mejor no tiene noción, el Village. ¿Qué edad tenés tu pato? 24. Ya. Village. Pero si Village está volviendo, incluso estaba volviendo. Sí, estaba volviendo, pero este un Village que está en el Paseo Más. Sí. Ya, donde estaban antes por ahí los Juegos Diana. Sí, pues ahí estaba como el Village oficial. El Village oficial, y ahí trabajaba una cajera. Ya. Bueno, y esta mujer terminaron, convivían. Espérate, déjame hacer un... Está buscando Village, está googleando, pero lo escribió Village. Es como Villa. Se escribe como Village, una cosa así, pero con G, con doble L, con G. Village. Aquí loco, ahí está. Ahí está, Village. Ya, ahora ya. Sí, sigamos. Ahí está, ahí para que esté ad hoc a nosotros. Bueno, ella estaba de cajera en este local de Village, 2:30 de la tarde, y habían terminado con esta pareja y él la seguía acosando. ¿Ya? Porque ella, como pasa en los amoríos, y ella se enamoró de otra persona. Ah. Ya, pero después de que vieron, o no sé si lo engañaba y todo, pero bueno, ella decidió terminar con él y él como que quedó rayando la papa y todo. Entró y le disparó. No te puedo matando, creer. Pero le disparó así 12 veces. A la 12 disparos. Sí, 12. Ya, sí. Y después, no como algunas personas, así como que quedan en shock y botan la pistola, después lo detienen los carabineros. ¿Ya? Sino que... salió corriendo por el Paseo Más con la pistola en la mano y toda la gente se corría y todo, y no, los carabineros, las fuerzas especiales, nadie lo pudo pillar. Bueno, después ya se fugó y después lo encontraron, lo llevaron detenido. ¿Pero cuánto tiempo lo pillaron? No sé, a los días. Pero a los días. Sí, no, y la noticia aparecía en el diario La Cuarta. Pero son muy divertidos para relatar. Sí, po. No, La Cuarta es otra cosa. El diario popular. ¿Cómo hubiese sido esa portada? ¿La viste? ¿Te acordás qué es lo que decía? ¿No la viste? No me acuerdo. ¿Eso en qué año fue? En 1994. En el 94, imagínate. Ahora, claro, nosotros lo contamos como un dato histórico, pero también es una agresión que ocurre actualmente con las mujeres. Sí, que... ¿y cómo la memoria es tan frágil? Claro. Porque nadie una sola persona en el tour, ¿ya? Que se acordaba de lo que había pasado en el Paseo Más. Claro, somos como de la noticia del momento nomás. Sí. Nos lamentamos por lo que ocurrió en el momento, pero a futuro no recordamos lo que pasó en lo que ocurrió en el pasado. Así que fue un tour muy especial, ya, porque... Perfecto. ¿Cómo es la reacción de la gente, Sari, cuando empiezan a escuchar estas historias? Mira, yo trato, por lo menos en este crimen, que es bastante cruento, de relajar la cosa y tirar alguna talla. Ya, perfecto. Para que no sea tan fuerte, porque es fuerte. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, mostré, llevé impresa la portada de La Cuarta. Uh-huh. ¿Tú sabes cómo eran las portadas de La Cuarta? Porque salían las noticias y todo, y siempre un bikini. La bomba 4. Un poto. Muy desubicado. Entonces le dije, este poto no es parte de la ruta. Entonces, ahí la gente se rió. Yeah. Y eso da ya para poder entrar. Sí, para que se suelte un poquito. Porque ya después tenía que hablar de dos crímenes más, que era el de Ahumada con ya. Agustina, que lo que pasó en el Hotel Crillo. Ya. ¿Qué pasó ahí? Un casi crimen, ya. Que fue cuando María Luisa Bombal le dispara a Eulogio Sánchez, ya. A su pareja. Le da algunos disparos, pero no tuvo muy buena puntería y él tuvo muy buen corazón para no demandarla ni nada y ya. Quedó en libertad. Ya, y el otro fue de Georgina Silva Jiménez. Más conocida como la escritora María Carolina Gil. ¿Ya? Y ella sí le disparó 5 veces. ¿5 veces? Y lo mató a su amante.
Ya. ¿Cuál es el nombre del tour de mañana? Experiencia Barrio República. Experiencia Barrio República. Guatito lo está pidiendo porque lo va a colocar ahí en los comentarios. Y pueden participar a través del Instagram, recuerden, de arroba patrimonio chileno. Sí, las cinco primeras personas que escriban, yo, emprendedor Eli, y quiero participar del tour, ellos van a entrar a un sorteo y se les va a dar un cupo para mañana a las 3 de la tarde. Sí. Barrio República, una experiencia distinta, un tour nuevo, algo completamente que les va a gustar. Yo creo que les va a gustar. Sí, bueno, no es un barrio que se haga tan habitualmente, así esperamos que les guste mucho. Es muy interesante. No, si siempre la gente sea muy feliz ahí de Barrio República, y más con el tema, está incluido en el valor el cafecito. Ah, está incluido el cafecito en el valor. Sí. Además, está genial, ¿no? Y van a pasar todo por un cafecito, el frío, ¿no? Sí, y todo por un café. Todo por un café. Un café y un café. Después las personas si quieren comer o tomar. O... Ya. Ahí ya queda a voluntad. Claro. A propósito de eso. ¿Qué pasó? Se hizo la semana pasada un lanzamiento de un nuevo tour. ¿Ya? Del barrio París-Londres. ¿Ya? A Nueva York. Perfecto. Y terminamos en el bar La Unión. Más conocido como La Unión Chica. Ya, ¿y qué tal ahí? Estuvo muy bueno. Fue un tour, un lanzamiento, así que se hizo con personas que seleccioné ahí por interno. Pero fue muy bueno. Se viene para el próximo mes, no tengo definida la fecha aún, pero sería quizá jueves o viernes. El lugar es muy clásico. No toda la gente a veces quiere tomarse un copete al tiro, sino que ahí tienen consomé. Y la gente estaba feliz con el consomé. Qué buena. Y es muy... el consomé salva en todas partes. Sí. Sí, yo que me dedico a los matrimonios y todo eso, a medianoche, bueno, como a las 3 de la mañana, dan consomé y la gente la hace chupar. Ah, ya, eso es para que sigan ahí. Sí, para que eso sigan. Eso revive muertos. Sí, pues revive muertos, pues la gente le dan consomé y felices, pues. Sí. Felices. Yo conozco picadas de consomé que son exquisitos. ¿Sí? Después de que terminaba las noches de tocar en la discoteca, me iba a un lugar que era el rey de la mechada, que tentaban compraban una mechada. ¿Ya? Y te daban un consomé antes para revivir. Y estaba toda la gente, pero más. ¿Y dónde, oye? Allí en Independencia. ¿Ya? Estaba muy bueno. Hay tres lugares en Independencia que venden esa mecha que es muy rica. ¡Qué buena! Pero te dan un consomé tan concentrado que despertáis de todo. Muy buen dato. Mal, buen dato. Muy, pero muy mal, así ya prácticamente vomitando. Ya saben, amigo. Oye, pero da la dirección exacta, pero. Uno está en Einstein con Independencia. ¿Ya? Y el otro está un poquito pasado de Diego Silva con Independencia. ¿Y esa atiende de noche solamente? Solamente de noche. Y los fines de semana. Y los fines de semana. Para después de una fiesta. Ya, buenísimo. O después de trabajar, en tu caso. Claro, en mi caso trabajar, pero claro. La gran mayoría. Pero un hombre responsable trabaja de noche. Es DJ, entonces. ¿Y hay pasado la mona ahí o no? Yo no tomo alcohol, así que nunca... Ah, ¿verdad que no tomáis alcohol? No tomo alcohol, no fumo, nada de drogas. Y deportista. Y deportista. Igual te operaron. Nada que hacer, pero. Nada que hacer. Claro. Ya, Sari, ¿qué nos está quedando con respecto a los tours o en respecto a información? No, porque tenemos el tour de Experiencia República. Ah, que nos aprobaron el permiso en el Cementerio General. ¿Ya? Así que van a haber dos tours. Uno que va a ser de grandes mausoleo gótico, italiano, francés, español. ¿Ya? Todos son gigantes. Perfecto. Y también va a haber un tour de las mujeres artistas. Mujeres artistas. Sí, voy a estar también de nuevo ahí María Elisa Bombal, a Rebeca Mate. Ya, y Violeta Parra. Y Violeta Parra, infaltable. Infaltable. No puede no estar Violeta. No. Nuestra prócer artística acá en. Se vienen unos tours fuera de Santiago, a Viña del Mar y Valparaíso. Ya. A Cartagena. Pero oye, pero ese tour más o menos, ¿para cuándo sería el del Cementerio General? El del Cementerio, ¿no? Sí, tiene fecha. Uno es para el 28 de julio y el otro es para agosto. Ah, bueno, o sea, ya. Es ahora ya. Sí. Ahora ya. ¿Y dónde puede informarse la gente de eso? ¿Esos tours? Lo estamos publicando se crean los eventos en Facebook. ¿Ya? Y se hace se comparten también en el Instagram. Ya, perfecto. Y ahí yo en los destacados siempre pongo ahí los tours que son pronto, le pongo tour de julio, tour de junio. Ya, perfecto. Te colocas el calendario. Y siempre están en el muro. Ya, perfecto. De ambos lugares. Así que... Está bueno ese, en el Cementerio General. ¿Podríamos hacer otro concurso con eso o ir como Radiolab a apoyar?
hacer una nota. Ahí tendríamos que manejarlo, hablar con los jefes, tú cachai, que ellos mandan ahí. Pero es una buena idea. Dicen que sí, vamos. O voy yo solo, o vamos los dos. Vamos los dos. Pero sin ese tazón. No, con tazón. El color de mi camioneta. Te encierro ahí en un mausoleo. Bueno, para los que... Porque no ven, no, la gente no ve el tazón. Sí, sí, el sí. Tazón es de un equipo, gran equipo de fútbol chileno. Lo vamos a presentar, por favor. Que ahí está. Grande la U. Bueno, ya. Ya no vamos a entrar en detalle futbolístico porque la idea no es pelear, pero lo tenés que cambiar. No. Así que eso se viene, po, y siempre ahí estamos difundiendo también el buen trabajo de mi colega de Santiago Cityscape. ¿Ya? Que tiene un tour a Cerro Blanco el día Blanco. Sábado en la mañana. Ya, perfecto. Así que ahí van a... antes hizo una ceremonia, ceremonia del agua, ceremonia del sol, pero esta vez va a ser netamente patrimonial. Netamente, pero va, perfecto. Las piedras tacitas, estoy haciendo spoiler. bueno, está la iglesia de la Viñita, ya. La historia de Inés de Suárez, etcétera. Tiene muchas historias. O sea, hay donde ir a muchas partes. Sí. Ya, perfecto. Estamos entonces, pues ya estamos llegando al final del programa. Ya se nos pasó el tiempo volando. ¿Qué se nos queda, Patito? ¿Viene Emprendedoras arriba? ¿Ahí? ¿No? No, hoy día Dani no le alcanza a llegar, así que vamos a retransmitir un muy buen programa de Dani. Ya, vamos a transmitir uno de los mejores programas de estas últimas semanas, ¿no? Sí, un programa potente, así que para que esté en sintonía y no se pierda eso, por si se lo perdió en algún momento y no lo vio después, ahora lo puede ver. ¿Ah? Genial. Emprendedoras arriba, que eso es lo bueno que tiene esta plataforma, que el programa queda y la gente lo puede seguir viendo a lo largo del tiempo. Lo puede compartir incluso, que es la idea. En todas las plataformas. En todas las Spotify, plataformas. En YouTube. Ahí estamos en Spotify ahora. No sabía. Sí, vamos a estar en Spotify más ratito, ¿no? Exactamente. Sí, terminando el programa, lo subo. El capítulo está como una horita después o dos horitas. Media hora. Media hora. Está en Spotify listo para que la gente pueda escuchar. Pura modernidad acá. Sí, porque estamos, hay que ir evolucionando, adaptarse a los tiempos, la digitalización, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo bueno de esto, que lo puedes escuchar después. En YouTube también se están publicando los videos. Y en la misma página también. En la misma página web. Qué buena. En el Facebook Live. En Instagram. No, sí, estamos en todas partes. Ya. Estamos invadiendo este país de. Está muy bien porque la información tiene que llegar a todas las personas, pues. Y de todos los modos. Exacto. Tenemos un comentario en Facebook. ¡Ah! De Margarita Ibaceta Saldívar. Buen día. El tour del cementerio es buenísimo. Tiene un gran anfitrión. Lo he hecho dos veces por la noche y es muy interesante. Mira que bien, ¿eh? Sí, pero seguramente ya fue a otro tour. No, pero siempre... Dice nocturno, el de noche. Sí. No, eso no. No, voy a contarle a la gente que no nos conoce o que ya nos conoce que nosotros después de un año y medio volvemos a hacer tour al cementerio. Ya, general. Perfecto. Ah, pero estuvimos alejados un año y medio. ¿Pero ustedes lo hacen nocturno o de día? No, de día, todo de día. De día. Sí. A mí me daría igual cosita ir de noche al cementerio. Sí. Porque, ¿sabes lo que me da miedo? Perderme, güey. Y quedarme solo. Eso sí. Yo puedo decir que lo conozco de memoria. Era mi camino para el San Cristóbal cuando andaba en bicicleta. ¿Ya? ¿Y te iba ahí por entre medio del cementerio? Sí, para no pasar con tanto auto. Ya, perfecto. ¿Y? Me acortaba y me lo sé de memoria. Me dediqué a recorrerlo en bicicleta, así que ya. ¿En serio? Genial, yo he ido en bicicleta un par de veces. No, yo he ido siempre a pie. Siempre. Antes. Siempre. Antes había un servicio de arriendo. ¿Ya? Se robaron las bicicletas. Las de Bella Bike. Era bueno, me encantaba. Uno podía ir ahí con las amistades. Sí, en bicicleta imagino. Recorriendo, se recorre mucho más. Sí. Y después terminaron en el Bella. Y después en el Bella. Pero como Patito. ¿Cómo? Pero no. Sí, se llaman. Estamos en el sector. Estamos en el sector. Ah, ya, perfecto. Es que tú eres de por ella. Relativamente no, pero cerca. Es un chimbero. Ah, no, si a este le gusta el deseo, si se hace loco nomás. ¿Qué es lo que es chimbero? Palabra nueva, me mataste. Chimbero, los que le gusta, se dice que el sector de la chimba es el sector de la juerga. Ah, y ya, no ha cambiado. Perfecto. No ha cambiado. No, todo lo que está al lado norte del río Mapocho. Ya, perfecto. Entonces se dice que hasta Diego Portales venía a pegarse sus zapatazos ahí. No, venía, se viene a la chimba a pasarlo bien. Ya, perfecto. La fome para allá, de la parte sur del río Mapocho. Ya. Y lo entretenido todo pasando ahí de la... Claro, y tú eres del sector norte de Mapocho. Sí. Sí, Independencia y Podremos Chile. Eres un chimbero. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí, está bien.
Está bien. Chimbero del siglo XXI. Del siglo XXI, claro. Y no toma alcohol. Excelente. Pero le saca el apéndice igual. Por chancho. Qué cosas que uno no tiene y no entiende. Yo puedo decir que es por chancho. Sí, pues y ahora iba a ir por las mismas. Me encanta la comida, no puedo. Es mi debilidad. Ya, perfecto. Oye, amigo, ya estamos llegando al final. Claro, aclaro, dice Margarita Ibaceta. Turno patrimonial, exacto. Fue al... Sí. No, pero está bien. ¿Sí? Una cosa es el nocturno y el otro es el de 10. Está sí. Perfecto. Maravilloso. Bien, amigos, ya estamos llegando al final del programa. Agradecer a toda la gente que nos acompañó a través del Instagram, que estuvo ahí participando. Le damos un abrazo grande, grande, grande. Y a toda la gente de nuestro Facebook Live que también estuvo acompañándonos. Recuerde que en un rato más vamos a estar en Spotify. Este capítulo va a estar en YouTube, va a estar en el Facebook, en Facebook. ¿Qué me pasa? Se me está enredando la lengua. Y vamos a estar en todas partes, así que usted puede revivir el capítulo, informarse si algo no le quedó claro. Y acuérdese también del concurso que ahora vamos a tener con la Sari, que es un cupo para mañana, para el tour de el barrio República, ¿cierto? Experiencia de República. ¿Cómo? @ Patrimonio Chileno. Usted escribe, yo escuché el programa y quiero participar del tour. Y las primeras 5 personas, dentro de esas 5 personas, se va a sortear el cupo para mañana, que es a las 3 de la tarde. Y va a ser atendida por su propia dueña, por la Sari. Sí. ¿Cierto? Pero tiene que especificar que no escuchó. Hagan el programa. Tiene que decir que escuchó. Sí, tiene que decir, yo escuché el programa Emprendedores en Línea. Exacto. Y yo les voy a contestar, eres el número 1, número 2, número 3, hasta el 5. Exacto. No se olvide, participe. Y tú nos cuentas después cómo nos fue. Quiero mandar un saludito. Sí, mande saludos. Ahí que está conectadita mi compañera, mi fotógrafa, la Paula Creación. Ah, perfecto. Hola, Paula, ¿cómo estás? No habla, pero yo sé que está. No habla, pero saca foto. Saca fotos, se expresa ya a través de su fotografía, ¿ya?, de todo su arte. Ah, qué bueno. No, una excelente compañera, ya cumplió un año trabajando conmigo. Ya, perfecto. Es súper elemental en la fotografía. Sí. Sin imagen no somos nada. No somos nada. Increíble. Una imagen habla más que 1000 palabras. ¿O no, Pato? Y me muestro el tazón, que es maldito. Ya, vamos, señores y señores, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Sari, por habernos acompañado nuevamente acá y entregarnos toda esta información. Muchas gracias a ustedes por acá, por invitarme acá al programa de los emprendedores en línea, y espero que les sirva todos estos datos culturales a todos ustedes. Ahí te saludo, Paula. Bien, amigos, entonces que tengan un excelente fin de semana maravilloso, que lo disfruten, que lo pasen súper bien y salgan a conocer el patrimonio. Patito, hasta el próximo lunes. No, yo no vengo el lunes. Tengo que hablar con la jefa. Tengo que trabajar el lunes. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bien, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Esto es Emprendedores en Línea y nos vamos. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en Línea por Radiolab Chile.cl.